Estamos, chicos, ante el primer AD Carry Support del videojuego de League of Legends. Senna oficialmente confirmada como nuevo AD Carry de League of Legends, pero es que además tiene un rol secundario que es el de Support. Como bien habéis visto en el tráiler, han sacado una cinemática de 2 minutos y pico en el League 10, ¿vale? En el festival de, bueno, festival, en la celebración de los 10 años de Riot, aparte de sacar otras muchas novedades, como por ejemplo un shooter, un fighting games, un juego de cartas, un anime. Han sacado un montón de cosas, han sacado también como una especie de historia en el universo de League of Legends donde podrás explorar, perdón, en Runeterra. Han sacado un montón de cosas y, por cierto, en el directo de esta tarde que voy a hacer a las 5 de la tarde hora española en Twitch y en YouTube, estaremos jugando al nuevo juego de cartas, ¿vale? Estaremos jugando al Ligen, ¿sabes? A las leyendas de Runeterra, que se llama así el videojuego, ¿vale? Así que pasaros, que va a estar muy chulo. Después, mi reacción al vídeo ha sido literalmente pensar en dúchate, bébete un café y graba, ¿sabes? Porque increíble. Si veo que este vídeo tiene mucha repercusión, pues intentaré hablar con algún Rioter para que me dé alguna información adicional, etcétera, etcétera. Así que darle a like, chavales, a ver si conseguimos sacar algo. Y suscribiros para todas las novedades sobre este nuevo tirador, ¿vale? Y al principio me deja un poco frío lo del tema del soporte, pero quiero decir, mola. En el trailer se ve como que Senna le dispara algo a Lucian y es como una especie de escudo. O sea, ¿sabéis lo que va a molar esa mierda? Vale que Lux tenga algo parecido, pero quiero decir, si es una habilidad que puedes hacer animación de disparar y poner un escudo a alguien, va a molar mucho. Además, lo del AD Carry tirador, o sea, lo del AD Carry tirador, lo del tirador soporte, más o menos me lo voy a venir porque no se están jugando tiradores en la botlane, literalmente. Es mejor jugarte una AP, por ejemplo. O los pocos tiradores que se están jugando son tiradores que se juegan con TP. Ya no son los tiradores clásicos de juego Draven con curar y a fuego, ¿sabes? Se está empezando a jugar tema de Kai'Sa con TP y esas cositas. Entonces, quién sabe si no se viene buffo a los AD Carry, si nos van a dejar tirados comiendo barro en el suelo. O quién sabe si con este evento de las Islas de la Sombra, porque como habéis visto, Lucian ha roto la linterna de Thresh, al igual que ha salido el alma de Senna, que parecía mala, ojo, parecía mala al principio. La cara que pone Lucian es como de mierda, me va a destruir, ¿sabes? Ojito, Además, el aspecto y tal de Senna, pueden salir cositas chulas de esta nueva pareja. Me gusta bastante que le hayan enfocado a Lucian, porque hacía mucho que a Lucian no le daban mimos, Pero bueno, gente, lo dicho, espero que os haya gustado el trailer. Siento haber tardado un poquito en traerlo. Esto salió ayer a las 4 de la mañana y yo, como comprenderéis, pues no tengo... No estoy despierto a las 4 de la mañana, lo siento. La gente que esté en Latinoamérica y tal, pues sí que lo vería. Así que habéis llegado más pronto que yo. Efectivamente, y nada, eso. La primera habilidad de Senna que hemos visto en la cinemática, esperemos que sea esa habilidad de escudo. Y nada, toca por confirmar el resto de skills. Así que ya he dicho, darle like al vídeo, darle un montonazo de apoyo, a ver si puedo sacar algo, a ver si puedo convencer a alguien para que me dé algún tipo de pistas para vosotros. Y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado. Pasaros por el directo, seguidme en redes sociales, etcétera. Y poquito más, gente, un saludo y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.